Hola chicas, vengo con este video. Les voy a mostrar los productos que yo utilizo, los que más me gustan. La pregunta que siempre me hacen, ¿qué pinceles utilizo? Son estos. Son los que más me gustan. Tengo de muchos, de varias marcas y estos yo les puedo decir para mí que son uno de los más buenos. Estos los pinceles los pueden encontrar con África Castro y Mosi Pérez. Son bien buenos estos pinceles y están a buen precio, no son tan caros como otros que he visto por ahí que se pasan con el precio. Estos están muy buenos. El pincel para tercera dimensión que yo utilizo es este. Lo único que sé que es un número 2, ya se le borró, pero no sé a quién se lo compré, no tiene marca. Tengo varios pinceles, pero este es con el que mejor me he acomodado. Ya tengo muchos años con él. Está todo chueco, mira. Ya se me ha despegado de aquí y lo he vuelto a pegar, pero es que este pincel es muy bueno. Ahí si por ahí alguien que vende estos pinceles, pues me deja saber. El monómero que yo utilizo es el de Neo Factory. Yo compro por el galón. Aquí está. No tengo un envase chiquito para enseñarles, por eso saqué este. Ya yo lo baseo en otra, pero este es el que yo siempre utilizo y es muy bueno. Este galón lo compré ahí en Mexicali. Creo que se llama Paolos Cosméticos y cuesta 3,000 pesos, pero les dura bastante y es uno de los mejores monómeros que yo he probado. Estos los sanitizadores, sanitizers, son los que yo utilizo, estos dos. Me gustan mucho. Yo he escuchado que dicen que no hay que casarse con una sola marca, pero a mí no me gusta estar comprando aquí y así y así. Cuando algo me gusta, ya me quedo con eso. Y porque es lo que me gusta, es lo que a mí me gusta, pues. Me gusta el producto, ya me quedo con ese producto. No tengo que estar gastando en todos lados para estar calando. Esa es mi manera de pensar. También utilizo el Nivela y Cubone de Neo Factory. Este es el Cubone. Y el Nivela. ¿Este cuál es? Yo creo que este es el Nivela. Yo compro de varios siempre que voy. Ay, estaba afuera. Cuando voy para Mexicali, allá me sale mucho más barato porque aquí el producto pues lo venden mucho más caro. Mucho más caro. Así que es allá donde yo me lo compro. Pero son muy buenos estos también. Mi resina favorita, pues ya saben, es esta de Bellas Collection. A mí me encanta esta resina. Siempre se la he comprado porque nunca se me cae la pedrería. Siempre queda ahí, nada se me cae. Y me gusta que seca rápido, no estoy ahí esperando a que seque. A mí eso no me gusta. Para pegar los tips, también seca muy rápido. Y este es el gel que hasta ahorita más me ha gustado. Tiene buen precio. Se lo subieron un poco, pero todavía está a buen precio. Muy bueno este gel. Deja mucho, brilla mucho, deja muy buen brillo. Estos son mis tips que yo utilizo. Siempre me preguntan dónde los compro. Pues también son de Bellas Collection. Y son muy buenos. Son los estiletos que tienen la curvatura 6. Ya si tú quieres hacer los cuffing, darle la forma que tú quieras, se la puedes dar con estos tips. Ya si la quieres muy cuadrada, pues tienes que utilizar un tip cuadrado. Pero ella los vende en su tiendita online. Creo que pronto la abrirá, así para que estén pendientes en sus redes sociales. Pero estos son los tips que utilizo. Los acrílicos de tercera dimensión que yo utilizo y les voy a recomendar mucho son estos.
Tiene colores muy bonitos y el acrílico se maneja bien padre. Les voy a decir que el precio no me gusta mucho, se me hace muy caro. Cuestan $45 y pues se me hace caro, el precio no es muy accesible. Antes estaban más baratas y ahora las dan muy caras. Pero la pastel y la arlequín son las ideales para la tercera dimensión porque traen todos los colores que se necesitan. Todas las colecciones de ellos están bonitas, pero como les digo, los precios se me hacen muy caros. Para mí, mi punto de vista, se me hacen muy caros. Y estas son las ideales para lo que uno necesita para la tercera dimensión. Esta es la arlequín. Ya las demás, pues ya serían extras si las quieren comprar. Yo las tengo casi todas. Por eso es que les estoy diciendo lo que yo sé, lo que yo veo. Pero sí, la verdad que sí, son muy buenas. Y no es porque les esté de barbera o lo que sea, pero sí, son muy buenas. Los lápices de cera para levantar bisutería. Este es el cristal katana. Pero yo lo decoré. Pero yo les voy a decir que este lápiz no le pide nada a este. ¿Qué crees? Que cuesta $1. Tengo ese, tengo ese, tengo este también. Pero todos es lo mismo. Solo que cambian el color de la cera. Pero todos es lo mismo. Trabajan igual. Lo único que estos no tienen esta puntita. Pero es lo mismo, trabajan igual. Estos pinceles para levantar la pedrería. Estas son las limas que yo utilizo, el buffer y la lima esta de grano 100-100. Son muy buenas estas limas. Ya tengo mucho tiempo usándolas, me compré el paquete de cada una y me preguntan que si las tiro. Yo tengo para cada cliente tengo su propia cajita y ahí le tengo su lima, su buffer y su barlito, que este que es para el drill, y siempre le cambio de barril cada vez que lo voy a que voy a hacer un set. Pero estas limas son muy buenas. Los covers que más me gustan es este cover almond de Tones, este cover pink de Mia Secret, este almond dark de Fantasy Nails, cover pink de Tones, y este lo uso para la tercera dimensión en Max White. Está muy bueno, está como cremosito, no sé. Es muy bueno para la tercera dimensión. Ya yo los vacío en otros contenedores más chiquitos. Pero estos son los que yo más utilizo. Y el acrílico cristal que más me gusta es este, el glass. También es de Tones. Me gusta mucho este acrílico. Tiene una transparencia muy buena. Muy buena transparencia que tiene. Estas toallitas para limpiar también, muchos me preguntan, ya se las había enseñado. Están bien suaves porque no suelta pelusita ni nada. Estas las venden en Sally's Beauty Supply. Creo que pagué como $4 por ellas, algo así, no me acuerdo. Y vienen muchas, vienen 200. Así que estas las venden en Sally's y están muy buenas. Pues yo creo que eso es todo. Estos son unos de mis productos que me gusta mucho utilizar. Que pues son los que yo utilizo y me gustan mucho. Hay veces que he comprado otras cosas y no me gustan, pues no. No las uso para practicar o lo que sea y se me acaban, pero me quedo con, casi siempre me quedo con lo mismo. Con el monómero. Con mi acrílico es lo base para mi aplicación y los pinceles.
Y pues eso es todo. Espero les guste este video y nos vemos pronto. Bye.